Havia sortit d'escena al darrer mes i mig, però el Collao va firmar una actuació estel·lar per salvar un punt. Oinats Aulèstia va ser protagonista decisiu davant l'Alcoyano, sense notar la manca de competició. Para mí fue una satisfacción de después de tantas semanas no estar jugando, pues que me saliese ese partido e intentar pues, ayudar al equipo a mantener la portería a cero. Des que va aterrar-se amb el ferit, Aulèstia ha viscut una situació peculiar. Primer Ziega i després De la Morena han apostat per una política de rotacions a una posició que no sol viure canvis. Enguany l'alternança amb Clau s'ha extremat, però l'alemany era ocupant habitual entre els tres pals les darreres setmanes. Es verdad que a principio de temporada bueno, pensaba que el rol mío en el equipo sería otro. Un poco extraño, ¿no? En portería estar haciendo rotaciones, pero es como te digo, hay que adaptarse a todo. En las dos últimas semanas habló conmigo, me dijo que Carly iba a jugar dos ciclos seguidos y que luego volvería a jugar yo. El pou de les incògnites quedarà si aquests plans s'havien de complir, perquè De la Morena és història. Un adeu per capítols que és nou per un jugador amb més de 400 partits a segona B. La situació de Armando era un poco extraña, porque es lo que dices, parecía que se despedía, se quedaba, no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, y bueno, ahora ya es otra dinámica, Horacio nos está metiendo otro concepto, otras cosas. ¿Y en qué consiste el manual Melgarejo? Son conceptos básicos, pero que son básicos para la segunda B. Es competir y no dar un balón por perdido. Él tiene clarísimo que esto es segunda B y tenemos que competir como en segunda B. No podemos competir como en otra categoría en segunda B, si no, estás muerto. Mort no hi està, però la situació balearica és de malalt crític, en zona de play-out de permanència. Aulèstia té clar quins són els culpables. Está claro que en la situación en la que estamos nos hemos metido nosotros mismos, los jugadores. Los que salimos al campo a competir somos nosotros y ahí abajo estamos por méritos propios. Autocrítica d'un veterà del vestidor que vol carregar de nou amb el pas de la porteria balearica.